We'll be right back.
puedes súbitamente cambiar la percepción que tienes de ti. Uno se imagina a veces que actuar es triunfar respecto al otro. ¡Qué error! Si quieres actuar en el mundo, debes hacer que estalle esa percepción del yo impuesta y crustado desde la infancia que se niega a cambiar. Amplía tus límites sin fin, sin descanso. Entre en el trance. Déjate poseer por un espíritu más poderoso que el tuyo, una energía impersonal. No se trata de tener conciencia, sino dejar que hable la locura original, sagrada, que está en ti. Deja de ser tu propio testigo, deja de observarte, sea actor en estado puro, una entidad en acción. Tu memoria dejará de registrar los hechos, las palabras y los actos realizados. Perderás la noción de tiempo. Hasta aquí has vivido en la isla de razón, descuidando las demás fuerzas vivas, las demás energías. El paisaje se ensancha. Únete al océano del inconsciente. Experimentas entonces un estado de superconciencia en que no hay acto fracasado ni accidente. No tienes la concepción del espacio. Divinas espacio. No tienes la concepción del tiempo. Eres el fenómeno que llega. En este estado de presencia extrema, cada gesto, cada acción son perfectos. No puedes equivocarte. No hay ni plan ni intención. Solo hay la acción pura en el eterno presente.